De donde venimos es de un origen en el que el puerto y la ciudad de Santander tienen una trayectoria común, históricamente con aquel tráfico que iniciaron los romanos, extracción de minerales, posteriormente con los tráficos típicos de la Edad Media, la lana, la pesca, y una evolución en la que en un origen puerto y ciudad fueron lo mismo, absolutamente lo mismo, para pasar en el tráfico con las colonias. Digamos finales del siglo XIX, a tener realmente un desarrollo en el que crecimiento de ambos, puerto y ciudad, empezó a ser significativo en términos de industrialización. Siempre marco un hito que es la llegada de la grúa de piedra, la grúa Titán, en el año 1900, con sus 30 toneladas de capacidad de levante, que procuró un gran salto en términos de capacidad dentro de lo que eran las operaciones portuarias. A partir de ahí, y en el siglo XX, bueno, el puerto de Santander, que sufre una serie de rellenos protagonizados tanto por la ciudad en su expansión como por el propio puerto en su crecimiento, ya a partir de los años 80-90, empieza a tener una separación de lo que es la zona urbana de convivencia y lo que es la zona propiamente industrial, en la que se produce un fenómeno que hoy en día es digamos, el fondo de comercio verdadero del puerto, ¿no? Y es que hay una diversificación bastante razonable de actividades dentro del puerto de Santander. No hay, como en otros puertos, o en algunos puertos, una dependencia significativa de un solo cliente o de una sola actividad. Y esa diversificación va tomando, digamos, asiento sobre todo en las nuevas zonas, que son las que se desarrollan en la numerología de los muelles de raos, de forma que terminamos un poco en una clasificación que yo siempre hago de al menos tres bloques distintos de actividad, pero los tres con un altísimo grado de especialización, ¿no? Estaríamos hablando de todo lo que es originalmente el tráfico de graneles, el tráfico que es el lift-on, lift-off, de levante por grúa para en la estiba para carga y descarga de buques, donde todavía hoy la autoridad portuaria mantiene, digamos, en términos de ponderación, su mayor porcentaje de actividad, y donde se produjeron, después del año 2000, hitos tan importantes como la llegada de la terminal de carbón, que finalizó con el problema de contaminación en la zona, digamos, urbana cercana del barrio pesquero y la calle Marqués de la Hermida, y la instalación de la terminal de agroalimentarios posteriormente, que tuvo como hito principal el equipar o capacitar al puerto de Santander en un ámbito de tecnología de gestión de descarga de graneles agroalimentarios de la que muy pocos puertos en Europa pueden gozar, ¿no? O compararse. En paralelo, he iniciado hace unos 30 años el crecimiento del tráfico RoRo, que sería el segundo bloque, el bloque, digamos, de actividad más reciente y con un tremendo futuro de desarrollo, pues no solamente crece en volumen hasta el 500.000 de coches que prácticamente estamos moviendo hoy en día en exportación y en importación, sino que produce un efecto de nueva especialización de todos los actores presentes en lo que es la comunidad portuaria, la comunidad logística dentro de nuestra de nuestra actividad. Y esa especialización, sin tener una fábrica de automóviles en un entorno muy próximo del puerto, pues consigue un mérito suficiente como para que en este momento más de 15 marcas estén confiando su tránsito, tanto de vehículos fabricados en España, de pasajeros o comerciales, hacia destinos en todo el mundo, principalmente en la Unión Europea, pero destinos en Norteamérica, en Sudamérica y en Asia y sur de África, como por lo que significa de actividad inducida socioeconómica en el entorno, más allá de la propia actividad dentro del suelo portuario. Cada coche, a la hora de ser descargado de un tren, a la hora de ser estibado en un barco, o en el sentido contrario, el sentido inverso cuando es importación, pues requiere de intervención bueno, de un trabajador que esté en el puerto presente, en alguna de las empresas que tienen adjudicada por parte de las marcas su servicio. Y por mucho que la robotización
acabe tomando sitio o aterrizando en el ámbito portuario, que lo hará, lógicamente acompañada de la correspondiente tecnología en distintos ámbitos de gestión. Yo creo que la cantidad de personas, el personal necesario para que un puerto funcione bien, como en el ámbito RORO lo está haciendo el puerto de Santander, pues es una necesidad que va a ser permanente y que genera muchísimo interés a la hora de, bueno, de crear empleo, que es una de las principales, si no la principal misión, crear empleo y riqueza a través de las actuaciones que desde este ámbito público en el sistema portuario llevamos a cabo, ¿no? Me quedaría un tercer bloque de clasificación de lo que ha sido la historia reciente del puerto, pero hablando ya de 40 años, el próximo será el 41 aniversario de la actividad de conexión, yo diría muy consolidada a estas alturas de lo que es la península ibérica con las islas británicas y también con Irlanda, protagonizada por Brittany Ferries, una compañía que apostó por Santander en su día, que trabaja también simultáneamente con Bilbao, pero que en este momento realiza 6 escalas de forma regular en nuestro puerto, que me consta que tiene una demanda en la época estival que cada vez es más amplia, desde finales de abril-mayo hasta prácticamente octubre, una demanda muy superior a la capacidad que tiene instalada, que está trabajando en inversiones por nuevos barcos que irán llegando paulatinamente, sustituyendo a los actuales a partir del año 2021, y que en su diseño de nuevo barco pues tiene muchísima importancia, digamos, el negocio del pasajero. El negocio del pasajero, entendido como el que más puede interesar a Cantabria en su paso a través de la región, camino de otros destinos en España o regresando de ellos de nuevo a su origen en Inglaterra, pero siempre con algo que trabajamos con la línea, que es la posibilidad de que dichos pasajeros alcancen la condición de turistas permanentes y regulares y repetitivos, recurrentes de nuestra región, ¿no? Esos son los 3 grandes bloques de actividad a los que llega el puerto de Santander, y ahora mismo diríamos que con una cierta satisfacción en el tipo de servicio que se está prestando, siempre diría por toda la comunidad portuaria, liderada por la autoridad portuaria. ¿Y hacia dónde vamos? Pues es hacia algo que yo tengo definido en la estrategia que propuse al Consejo de Administración desde el principio, que es a lo que podríamos llamar alcanzar una personalidad propia como puerto y como centro industrial de servicios en lo que llamamos la fachada norte del sistema portuario español. ¿Y por qué una personalidad propia? Porque lo que no vale es hacer cualquier cosa. Es decir, hoy en día las cadenas logísticas medidas de origen a destino acaban pasando por un ámbito de carretera en un contexto internacional, por una terminal ferroviaria o por un puerto en función de 2 variables fundamentales, que son el coste y el tiempo de tránsito, entendiendo que el coste de inventario al final del proceso de la mercancía siempre se pretende que sea el mínimo posible o inexistente. Es decir, se produce y se distribuye de forma que cuando la mercancía llega a su destino final, llega en el momento y en la tipología de referencia que el cliente decide consumirlo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta las necesidades reales del mercado ampliamente entendido como logístico, y cuáles son sus exigencias y sus requerimientos, lo que el puerto de Santander tiene que alcanzar como personalidad propia es la capacidad de prestar los servicios que demanda el mercado de una forma diferenciada de otros puertos. Entonces, vendría rápidamente la necesidad de pronunciar la palabra especialización para todo aquello que otros no hagan, para todo aquello que entendamos que el mercado va a demandar, y anticiparnos, para todo aquello que en un momento dado pudiera aterrizar en el puerto de Santander con un grado altísimo de, diría, pertenencia y fidelización de actividad a este puerto. Es decir, huir de aquellas actuaciones de crecimiento por las cuales una mercancía, en una diferencia, permítame la expresión que no tiene por qué ser cogida literalmente, pero sí en un caso real que podría explicar, por 50 céntimos por tonelada de diferencia, evidentemente hacia el abaratamiento en otro puerto, pues directamente deje de pasar por aquí y fuera un puerto competidor. Esto es lo que
en principio no debería de suceder. Para ello hay que intentar captar actividades que tengan valor añadido, productos que tengan valor añadido, y convencer al ámbito privado de que después de nuestra actuación pública, en el sentido de facilitar las infraestructuras necesarias dentro de lo que es nuestro dominio público, los actores privados, las compañías logísticas privadas inviertan en el puerto para que las instalaciones necesarias, los recursos, la tecnología, el personal, los vehículos, la accesibilidad entendida como transporte, sean las que el cliente final va a demandar para que su mercancía venga por el puerto de Santander. Por tanto, hablando de futuro, hay que diferenciarse, hay que especializarse, hay que intentar buscar mercancía de valor añadido fidelizada por motivos de servicio, por merecimiento al puerto de Santander, y todo ello le daría una personalidad propia al puerto en su contexto de competencia con otros, que desde mi punto de vista le da la factibilidad de su desarrollo futuro, de su crecimiento y de no depender, como decía antes, de 50 céntimos de diferencia en una tonelada de mercancía para que esa mercancía pudiera estar o no estar en nuestro puerto. Primero, todos los puertos, gracias a Dios, crecen en el sistema portuario español, diría que en Europa también, salvo excepciones. Y todos los puertos crecen en base a inversiones que suponen un crecimiento de su capacidad, entendida como capacidad operativa de carga-descarga, más capacidad de atraque de barcos, más capacidad de almacenaje en superficie, da igual la tipología de mercancía de la que estemos hablando. A partir de ahí, incluso hay puertos que crecen, obviamente invirtiendo dinero público, generado por ellos mismos, pero dinero público, de manera que sus instalaciones adicionales, hablamos por ejemplo de puertos exteriores, serán puestas en práctica en un periodo de tiempo a veces considerado extraordinariamente largo, ¿no? Es decir, hacemos una apuesta de crecimiento hoy, esperando que haya una puesta en valor, en servicio de esas nuevas infraestructuras, quizá dentro de 20 o 25 años. Y hay otros que crecen, y aquí tengo que mencionar al puerto de Bilbao, desde mi punto de vista, de manera muy coherente, muy inteligente, muy de acuerdo a la demanda real de servicios que tiene en su hinterland, en su zona de influencia, y paso a paso, con inversiones muy significativas, pero que una vez finalizadas en su ejecución, se ponen en servicio, que creo que es nuestra obligación a la hora de planificar y a la hora de invertir dinero público en lo que entendemos que está justificado, que es ese crecimiento. Bueno, el puerto de Santander, que en su día consideró la posibilidad, yo creo que por el año 2005 o 2006, de crecer en el ámbito exterior, con un puerto exterior, no puede plantearse hoy en día, por ejemplo, como Gijón, Coruña, 800 o 1.000 millones de euros de inversión para hacer un puerto exterior en la zona de La Maruca, por ejemplo, ¿no? Sería absolutamente inviable, pero además carente de sentido. ¿Cuándo y cómo rentabilizaríamos esa inversión? Incluso considerando la rentabilización como en un contexto socioeconómico, no necesariamente de forma estricta en retorno financiero, ¿no? ¿De qué manera, ingenierilmente y en términos medioambientales, conseguiríamos el beneplácito para poder construirlo? ¿Qué pasaría si después de construirlo no se cumplen las expectativas y, como Gijón, queda en superficie, en una especie de colmillo que entra en el Cantábrico mirando al sol en una buena parte de su capacidad, ¿no? Bueno, yo creo que esta circunstancia, el puerto de Santander en ningún caso estratégicamente debe de considerarla. No seguir el modelo de crecimiento de otros puertos, literalmente en el concepto de puerto exterior, pero entonces, al constatar en ese proceso de pasado, presente y futuro que la bahía está rellenada en un 50% de su lámina de agua original, y al tener, yo creo, todos en Cantabria y en el arco de la bahía, Santander y en Camargo, un cierto consenso con el hecho de que no queremos rellenarla más, bueno, tendremos que darle al puerto de Santander otra alternativa. ¿Y qué alternativa le podemos dar cuando en la zona, créame, de servicio portuario, vamos a construir verticalmente, está en planificación, en infraestructuras,
dos niveles de almacenamiento de coches. Hemos asfaltado la zona ZAL, que está junto a La Marga, ya está ocupada por coches. Quiero decir, no, seguimos creciendo dentro de nuestra zona de servicio portuario, pero por favor, no lo suficiente como para pensar que dentro de 15, 20 o 25 años las necesidades reales del puerto de Santander estarían solucionadas. Entonces, pensando en el medio y largo plazo, un proyecto que ya existía, Llano de la Pasiega, creo que, no sé, después del año 2000, 2004, 2005, 2006, fue intención de gobiernos que estuvieron en aquella época. No entraré en detalles ni de qué color, ni de qué, pero hubo gobiernos y autoridades portuarias, o esta autoridad portuaria presidida por otras personas, que sí vieron el Llano de la Pasiega como una oportunidad de, digamos, reindustrialización en Cantabria. ¿Dónde y cómo este tema? Yo incluso en un momento dado intento abanderarlo conjuntamente con el Gobierno de Cantabria y particularmente con la Consejería de Innovación, Turismo, Industria y Comercio, ¿no? con Paco Martín particularmente. Pues en el momento en el que, y lo explicábamos ahora en una reunión con empresarios, solo el 40% de la actividad que tiene el puerto de Santander se puede identificar geográficamente en el hinterland cercano, en la zona de influencia cercana, dentro de la región de Cantabria. Por tanto, a diferencia de un puerto como el de Bilbao, que tiene en su entorno próximo un PIB industrial y una necesidad de distribución logística de producto, export-importación, muy fuerte, a diferencia de ellos, nosotros tenemos un hinterland bastante débil industrialmente, hablamos en términos relativos. Oiga, y con un matiz muy importante, que es que si alguna vez alguna de las empresas clave del entorno del puerto de Santander, que pertenecen a centros de decisión que están muy lejos de Cantabria, tuviera, por la razón que fuera, algún tipo de problema para continuar, nuestro hinterland próximo se iría reduciendo y, por tanto, el volumen de negocio del puerto también. Bueno, se me ocurre que nuestra estrategia sería obvio y elemental incluir algo que es la atracción de nuevas empresas, o de producción industrial o de distribución logística, que pudieran en proximidad venir de forma justificada por los servicios que da el puerto y, en una situación win-win, entender que el puerto se beneficiaría en su diversificación, en su crecimiento, en su forma de planificación a medio y largo plazo, de servicios, de líneas marítimas, etcétera, de que aterrizaran nuevas empresas en proximidad. ¿Qué tenemos que hacer para que vengan empresas? Bueno, tenemos que suministrar energía, tenemos que tener personal disponible cualificado. Hay una situación fiscal que en esta región quienes tengan que venir a invertir valorarán. Se me ocurre que tiene que haber un proceso medioambiental de aprobación. Pero hay algo que en el mundo anglosajón es vital y en el mundo latino no tanto, que es, y es algo por lo que se ganaron y se perdieron guerras, o tuvo mucho que ver en la victoria o la derrota en situaciones bélicas, que es la logística. La prestación de servicios logísticos para esas posibles empresas que vinieran a instalarse cerca del puerto de Santander. Y entonces, para que una primera valoración de instalación en un suelo tuviera lugar de forma satisfactoria, en el capítulo logístico hay un imponderable que no vamos a poder obviar, y es que tiene que haber acceso por ferrocarril. Es decir, alguien que se instale aquí va a querer exportar por el puerto, pero va a querer distribuir en la cornisa cantábrica y en Madrid, en el eje Palencia-Valladolid-Madrid. Alguien que se instale aquí querrá tener un servicio ferroviario que haga que su tonelada kilómetro transportada sea más barata que en camión. Y al final, curioso, porque el tren a veces se entiende como competencia del camión, y lo que son medios complementarios. Uno sin el otro tampoco tendría demasiado sentido para la última milla o la milla inicial del proceso, ¿no? El Llano de la Pasiega ofrece esta necesaria circunstancia. Es decir, está atravesada por una línea de ferrocarril, la que tenemos de Renfe, de ancho ibérico, que es la conexión con el eje vertical geográfico hacia el sur, hacia Madrid, y que va a ser de forma muy próxima, ahora hablamos de plazo corto, desdoblada
entre Santander y casi creo Torlavega. Esto quiere decir que la circulación de cercanías que penaliza tanto la capacidad de surco para que circulen los trenes se va a ver geométricamente incrementada, porque desdoblar una vía significa que pueden cruzarse los trenes sin que uno tenga que detenerse para ceder el paso a otro. En concreto, y fijándonos en el Llano de la Pasiega, con respecto a los 10-11 kilómetros de recorrido del ferrocarril que tiene hasta el puerto, tendríamos doble circulación, y esto hace que tanto las longitudes de los trenes como su propia capacidad de circulación estuvieran en un ámbito de valoración de esa consultora que tiene que decirle a una multinacional que venga a instalarse a Cantabria, pues una valoración pienso que bastante satisfactoria. O al menos en línea con lo que en otros puertos españoles o europeos les van a ofrecer. ¿Qué es lo que yo creo que el Llano de la Pasiega tiene que tener como misión entendida desde el gobierno de Cantabria? Pues tiene que ser el escenario en el que aterricen actividades que, como ya he dicho antes, podrían derivar con mucha probabilidad en nueva actividad para el puerto de Santander, y tiene que ser la zona en la que quienes distribuyen logísticamente, voy a decir solo una marca que por ejemplo puede ser Amazon, Amazon ya se instala en Sestao, en la zona de Bilbao, Baracaldo, y tiene planificado instalarse en Asturias. El mundo hoy en día se mueve para disponer de productos por la gran distribución, las marcas de la gran distribución. ¿Va a ser ese el caso del resto de marcas de gran distribución? Es decir, la definición del mapa de distribución para cualquier marca, no mencionaré más, va a ser instalarse en el País Vasco y en Asturias, de forma que, lógicamente, nos van a asistir físicamente en distribución de producto desde ambos puntos geográficos, en el este y en el oeste. Yo me niego a aceptarlo. Me niego rotundamente a aceptarlo. Y predico con el gobierno de Cantabria y con la Consejería de Industria, en este caso al frente, otro modelo, que es, oiga, usted no abra dos centros en la cornisa cantábrica, abra uno, y le abre en Cantabria, donde le damos el suelo industrial adecuado, la proximidad a los servicios del puerto adecuada y el servicio de ferrocarril, que es el cordón umbilical con el centro de España, adecuado. Y desde el centro de la cornisa, en Cantabria, en la zona que llamamos Arco de la Bahía, usted distribuye al País Vasco y a Asturias, y tiene un solo centro de trabajo, un solo edificio, una sola plantilla y una proximidad que me consta, en muchos casos por mi condición profesional anterior en el sector, que es perfectamente factible económica y operativamente. Lo podría explicar más en detalle, pero esto es lo que yo veo como misión que intenté y creo que conseguí compartir con el gobierno de Cantabria, que es quien lleva la bandera de esa urbanización industrial del suelo, que además sería progresiva, no tiene por qué ser en los 2 millones de metros cuadrados de golpe. Y luego hay otra realidad constatada, y es que hay empresas, como bien sabe el presidente regional y el consejero, que preguntan si se pueden instalar allí. Obviamente sí, pero en una fecha que desgraciadamente no parece próxima, en el sentido de que no podrán hacerlo en el año 19 si no hemos conseguido llevar a cabo algo que ellos piden, y es: yo quiero que usted me ofrezca suelo ordenado urbanísticamente para utilización industrial y con la posibilidad cierta de ser comprado para su utilización industrial o logística. Esta es mi forma de entender el Llano de la Pasiega, y si además de ello hubiera alguna actividad de la propia comunidad portuaria, la que fuera, que como almacén secundario, como depósito de importación de coches y tratamiento para posterior envío a concesionarios, lo que fuera, si además hubiera posibilidad de que nuestras actividades pudieran tener lugar a esa distancia, con esa conexión ferroviaria o por carretera, bueno, pues hubiéramos conseguido no hacer un puerto exterior, no hacer esa tremenda inversión en lo que es el puro cantábrico, y bueno, y haber construido la capacidad adicional hacia el interior. Esa sería la explicación de qué es el crecimiento hacia el interior. Por tanto, para mí es una cuestión en la que se puede estar a favor o en contra, pero quienes estén en contra, me gustaría que me explicaran la alternativa. Y si la hay, yo estoy encantado de
rectificar sobre mi creencia y considerar otra alternativa que desde luego sería mejor que la que acabo de explicar y por tanto sería una buena noticia para Cantabria, si es que alguien nos convence de que puede haber otra opción. Pero de momento yo no la conozco ni la he escuchado y entonces lo que no me vale es el no por el no, ni tampoco la pasividad de bueno, dejar que las cosas fluyan de acuerdo a su propia casuística y no en base a lo que creo que es absolutamente necesario para Cantabria, que es la planificación estratégica y la ejecución de esa planificación en una cronología aceptable de hechos. Pido el puerto de Santander, como he explicado en su historia y en su evolución, es un puerto-ciudad con una implicación entre ambos tremenda, ¿no? A diferencia de otros puertos que no tienen digamos, esa coincidencia de convivencia física como tenemos nosotros. Se han hecho muchísimas actuaciones que han hecho que en este momento disfrutemos de un Santander y de un frente marítimo, desde mi punto de vista, precioso y muy, muy agradable, hasta que lo que yo llamo la vertical de Isabel II desde el ayuntamiento con el muelle de la estación marítima. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la sentencia que derribó el Plan General de Ordenación Urbanística de Santander, pues paró todo el plan especial que ya se llevaba a cabo ya desde el año 2008 para incorporar Varadero, etcétera, etcétera, terrenos desafectados, bueno, todo eso se vino abajo y en este momento, como saben muy bien Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, lo que yo estoy intentando llevar a cabo dentro de la estrategia del puerto es, de forma conciliada, como no puede ser de otra manera, una reordenación de actividades industriales del puerto, donde incluyo por supuesto la de Brittany Ferries, entendida como una reubicación que por una serie de razones es necesaria, es más que recomendable. Y esa reubicación de actividades tiene como derivación una afectación a espacios físicos que no tendrían tanta importancia, digamos, en actividad comercial portuaria, como probablemente sí el desarrollo de frente marítimo, urbanísticamente hablando, de ciudad. Y cuando digo esto, siempre seguiríamos conviviendo, porque la terminal de cruceros, en la medida en la que estamos incrementando el número de cruceros que vienen cada año, pues a mí me gustaría que estuviera en el centro de la ciudad. Bueno, es conocido ya y declarado que Brittany Ferries sufriría un desplazamiento, pero la compañía está muy de acuerdo en cómo lo estamos dibujando y lo estamos haciendo conjuntamente con ellos. Es decir, el resumen en la parte física sería reordenación de actividades del puerto en un ámbito de actuación lógica y con mucho consenso de quienes en el ámbito privado prestan el servicio y por derivación, como consecuencia, actuaciones en el plano urbanístico, puerto-ciudad, que yo creo que serían del agrado de los vecinos de Santander en general, ¿no? Pasando al terreno de las actividades socioculturales, etc., bueno, espero poder, con retraso, porque lo había planificado para septiembre, pero espero poder presentar, probablemente antes de finalizar el año, la composición del nuevo, digamos, Consejo Asesor de Actividades Socioculturales de la Autoridad Portuaria, donde, digamos, todo lo que sucede en el palacete del embarcadero, lo que sucede en el faro de Cabo Mayor, lo que quisiera que empiece a suceder en la estación marítima a partir de la reforma, no ya de la parte externa que realiza el ayuntamiento, sino del edificio y la parte interna, que a partir de la finalización de las obras actuales empezaremos nosotros. Quisiera que fuera una puesta en valor y en funcionamiento donde yo tengo una serie de iniciativas personales, pero yo creo que no debería de depender el programa de iniciativas de que un presidente de autoridad portuaria pues tuviera más o menos inquietud por lo cultural o por lo artístico, sino que hubiera pues una especie de programación con una valoración más plural de otras personas que desde fuera pues con una cierta pertenencia y formación en el mundo de lo cultural y lo artístico pues pudieran hacer sus propuestas, pudieran valorar las que se hacen desde la autoridad portuaria y que hubiera una especie de consejo asesor de valoración, al final la decisión siempre será del presidente, pero que enriquecieran y que aseguraran no ya la continuidad de lo que se está haciendo, sino elevar el nivel y mejorar digamos, el atractivo
para quienes nos visitan, de lo que hacemos, lo que exponemos, etc. Y luego buscar también en el ámbito musical, si pudiera ser, y estoy pensando ahora en concreto, pues en la estación marítima, bueno, pues algún tipo de iniciativa que en un programa que estamos estudiando se llama La Mar de Artes, que ha sido presentado por una santanderina que trabaja en Madrid, creo que es en la Escuela Oficial de Piano. Él se llama La Mar de Artes y tiene toda una, digamos, programación que podría suceder pues, los jueves, en estos otoños, inviernos de Santander, que necesitan de más actividad, y que veo en conjunción con otra serie de hitos que van a suceder en la ciudad, como es que nuestro archivo de la nave de Gamazo se convierta en bueno, el lugar que da cobijo a la exposición de Enaire, una exposición de tremenda valoración artística, ¿no? Quizá comparable al Reina Sofía, según he tenido información, el propio Reina Sofía, si termina aterrizando. Yo creo que nosotros, en la parte que nos corresponde, que es una parte menor de protagonismo en la vida sociocultural y artística de la ciudad, tenemos que tener, como hemos tenido desde hace muchos años, nuestro sitio, también con nuestra propia personalidad, y contribuir a que haya pues, una dinamización en Santander y si pudiera ser también, me gustaría en Camargo, por su pertenencia en el ámbito, digamos, sur-oeste al puerto, de actividades que fueran agradecidas por las personas que pudieran disfrutar de ellas, ¿no? Bueno, es una inquietud que también forma parte de la misión que la autoridad portuaria debe de tener y probablemente también contribuiría a algo fundamental que es obligación, yo pienso, en este caso de quien les habla y de la autoridad portuaria, que es mejorar mucho la comunicación entre el puerto y la ciudad, ¿no? Entre el puerto y el entorno de la bahía, que es un escenario tremendamente complejo de convivencia, de intereses de muchísima índole, con patronos de consideración, como serían los medioambientales, que en ningún caso pueden ser obviados, todo lo contrario, y que al mismo tiempo que son considerados, pues deben de permitir que el resto de hechos, ya sean industriales, ya sean náutico-deportivos, ya sean de marisqueo y pesca, ya sean de cualquiera de las actividades que conviven en este entorno, pues tengan lugar, ¿no? De forma que, bueno, al final es abrir un abanico en el que puedo hablarle de muchísimas vertientes diferentes, pero todas ellas, de una forma o de otra, están enlazadas, están conectadas. Nosotros tenemos que actuar de forma que la coordinación entre ellas sea posible. ¿No?